cuando ustedes van al cuartel de los Cabitos de Ayacucho, entrevistan a Telmo Hurtado, me dice. Sí. ¿Qué informes les dieron ellos del caso Jomarca? Bueno, él, de una manera que está recogida en los informes del Congreso, pretendió sustentar que en la zona de Ayacucho la presencia de Sendero adoctrinaba incluso a niños y que por tanto eso lo llevó a justificar el asesinato de niños, ¿no? Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos, ¿no? Y con esa lógica entonces produjo esa masacre de arrasamiento de la población civil. Cuando ocurrió la masacre de Jomarca, no lograron encontrar armas, no lograron encontrar propaganda subversiva, ni tampoco hubo algún enfrentamiento que deje con el que se presuma de que efectivamente había senderistas en la zona de Jomarca. Tanto caminata, tanta justicia, cumplimos 37 años buscando a mi madre, buscando a mi hermana, buscando a mi hermano. He andado, he caminado, ahora ya viniré a visitarlo, ya viniré a verlo, a mi madre.